bienvenidos a Tardes Federales, un nuevo jueves aquí haciendo este programa, Marina, tan lindo que hacemos todos los jueves en vivo aquí desde el Salón Eva Perón en el Senado de la Nación. Muy buenas tardes Pamela, muy buenas tardes a todos. Exactamente como bien lo decís, otro programa de Tardes Federales directamente en vivo desde el Senado de la Nación, con muchísimos eventos, muchísimas actividades, pero ya están aquí en el Salón Eva Perón con nosotros nuestro primer invitado. Hoy vamos a tener a Leo García. Exactamente, vamos a hablar. No trajo la guitarra, pero por ahí hay guitarras dando vueltas, así que por ahí le podemos robar algún temita. Va a estar hablando de todo porque mañana va a ser su presentación. Después vamos a hablar de eso, pero hoy recorriendo y homenajeando la provincia de Entre Ríos, en la cual hay una imagen, Marina, para que la gente pueda participar. Pero primero comenzamos recorriendo esta provincia. ¿Les parece? Muy bien, vamos con el tape entonces del recorrido de la provincia de Entre Ríos, que ahora viene el verano, vienen las termas, vienen las playas que hay ahí en Federación, en Villa Elisa. Es una provincia muy linda, María, que vos visitas seguido. Yo visito seguido, es la tierra de mi madre es de esta provincia, muchísimas termas, muchísimas playas. Queda cerquita, apenas ya pasas el puente de Zárate, Brazo Largo, ya estás en esta maravillosa provincia, que en particular yo siento como que me traslado a otro mundo. Sí, exactamente. Además tiene los carnavales también de Gualeguaychú. Es una provincia muy linda, a la cual mucha gente elige recorrer, a los que nos gusta el río principalmente, porque está ahí a orillitas el río Paraná. Así que comenzamos a recorrerla de esta manera. Entre Ríos es una de las 23 provincias que componen la República Argentina, teniendo como capital la ciudad de Paraná, conformada por los ríos Uruguay y Paraná en el litoral argentino. Limita al sur con la provincia de Buenos Aires, al oeste con la provincia de Santa Fe y al norte con la provincia de Corrientes. Es una de las provincias más extensas del país. Está rodeada por ríos y arroyos. Sus principales accesos están constituidos por puentes y un túnel subfluvial. Es el cuarto destino más visitado por los turistas a nivel nacional. Sus principales atractivos son los complejos termales, el turismo rural, la pesca deportiva, el turismo aventura y los carnavales. Hoy, en Tardes Federales, recorremos la provincia de Entre Ríos. Ahí veíamos esas maravillosas imágenes de esta provincia tan querida. Yo vi a las termas y yo ya me imagino ahí metidita porque, bueno, voy muy seguido. Sí, exactamente, Marina. Y también hay una imagen para jugar en el programa del día de hoy. La vamos a ver y nos tenés que decir cómo se llama ese monumento que se encuentra ubicado en la provincia que hoy estamos recorriendo. Lo podés decir, ahí estamos en Facebook, Senado TV Argentina. También en Twitter, @tardesfederales, para que nos cuentes si sabés, si conocés, si anduviste por ahí, que nos digas cómo se llama ese monumento. Bueno, ahí vemos la imagen. Bueno, y ahora sí, ¿te parece, Pamela? Ya vamos a presentarlo. Estuvo recorriendo acá el Salón Rosado, estuvo recorriendo un poquito el Senado. Sí, porque nos contaba y recordamos nosotros que en el ciclo de eventos de cultura de aquí del Senado de la Nación, él se presentó en el Salón Ilia, en los recitales que hacen en vivo, así que ya conoce el Senado. Este salón en particular no, pero bueno, después le hacemos la visita guiada que le hacemos a todos los invitados. Dale. Vamos a presentarlo como se lo merece, por supuesto, con este take de presentación. En un expreso de medianoche se fue del barrio. Comenzaría así a tallar al artista. Así es como aprendería a dar todo por algo que se quiere. Recuerdo que trabajaba en esa época, laburaba en una heladería, laburaba en un kiosco y juntaba la guita, me había comprado la viola. Pero cuando me venía el sueldo, lo que hacía iba corriendo a un estudio de grabación que llamaba Avatar, que estaba en una propaganda de una de las revistas de rock. Y entonces fui a experimentar, a grabar una canción que había compuesto, y fue impresionante. Escuchar del otro lado ya la voz grabada, pedirle al técnico poner efectos y todo, entonces me iba con los demos directamente. El corazón de una hermosa cibersirena le demostró que el esfuerzo vale la pena. Hasta un dios en estéreo lo dijo. Vamos a hacer un tema de un grupo que nos encanta, que se llama Band 3. Qué maravilla en esos días, al fin te vi rozando el agua. Para él, la música es su razón de ser. En cada canción
dice confesarse. Una melodía puede aliviar su alma y su intelecto. Y entiende el arte como pocos. Empecé a encontrar el verdadero sentido del arte, ¿no? Ese arte que hace las cosas sin buscar ningún tipo de aprobación. Alguien que como consejo te dice que para reírte más, no estés esperando que pase lo mejor. Tenés que cantar. No importa cómo lo hagas, canta. Canta fuerte. Que tu voz se escuche. Acariciarse las vendas, vendiendo los ojos negros. Pascuas puertas adentro. Nueva mudez de tumor. Saber que nadie salva. Nadie salva. Aunque te rindas a tiempo. Nadie salva. Aunque pagues tu rescate. Nadie salva. Saber que nadie salva. Nadie salva. Saber que nadie salva. Hoy nos visita en Tardes Federales Leo García. Aunque sea el amanecer, aunque creas ver el sol, nadie salva. Nadie salva. ¡Animal! Bravo. Un fuerte aplauso para recibirlo a Leo García. Gracias, Leo, por venir aquí a Tardes Federales. Gracias por invitarme, me encantó. Aparte, muy lindos recuerdos. Sí, sí. La presentación. Son buenos, excelente. Les agradezco mucho la edición. Nuestras productoras ahí, Florencia excelente, Paula hermoso, con mucho amor lo han hecho porque... Aparte, cómo se ve, la elección de los momentos, que las fotos, las mejores fotos. Sí, yo también me estoy, ahora estoy muy metido con el tema de hacer videoclips también para otros artistas y todo. Entonces, estoy muy como viendo esos detalles que son excelentes. La verdad, me felicito. Bueno, genial. La verdad que estamos muy contentos, lo hacen con mucho amor, como vos decís. Sí, sí. ¿Y qué te pasaba cuando te veías recién? Te veíamos con la mirada perdida. Sí, buenísimo porque, bueno, dos personalidades increíbles como Cerati y Fernando Peña, que ya no están aquí de algún modo, si están permanentemente, lógicamente, en nuestro consciente e inconsciente, pero el cómo avanza el tiempo, ¿no? Y aquí estamos, me encuentro en este lugar maravilloso, tan lleno de historia y tan importante para mí porque me conecta con mis padres directamente estar acá, ¿no? Mis padres que siempre fueron tan amantes de lo que fue el peronismo y Evita, principalmente mi mamá. Recuerdo que mi mamá, pues, no están tampoco mis padres, ¿no? Pero recuerdo que mi mamá siempre lloraba por ella. Entonces es una conexión importante estar acá en este salón. Para mí. Sí, les agradezco porque... Es bárbaro. Hoy este día va a ser es muy importante para mí. Muchas gracias. Para nosotros también tenerte, que queríamos tenerte ya hacía rato en el año, te estábamos ahí buscando, pero con una gira impresionante, mucho trabajo, presentando este último disco. Sí, gracias a Dios, estos tres años últimos que vinieron hasta ahora, los últimos tres años, si bien vengo ya 20 años haciendo música, empecé con un manager genial que estoy trabajando y empecé a armar equipos. Pues siempre estoy, a ver, lógicamente, Nadie es perfecto y del error también hago cosas interesantes yo, ¿no? Entonces, siempre trabajaba con equipos que después se desarmaban. Y ahora lo que hice esta vez, y respeté mucho con la gente que trabajo, y ya hace tres años que vengo invicto y así toco madera, quiero seguir. Así que fue empezar de vuelta. Entonces, el plan fue empezar a hacer under de vuelta. Entonces, empezar a codearme con todas las bandas nuevas, cosa que eso fue una bendición. Nuevamente, a conocer. Sí, y a tocar en bares, y tocar, y tocar, y tocar, y tocar, y tocar, y no paro de tocar, lo cual eso mejoró mi performance para tocar en vivo, mejoró mi comunicación, mejoró mi vocación como cantante, ¿no? Porque más allá del artista y todo eso que uno dice, bueno, uno tiene que trabajar también, ¿no? Si no, hay una parte que ser artista también es ser un poco cara dura, porque, a ver, con todo respeto hacia el arte supremo, lo digo, ¿no? Hay que trabajar, no es joda, ayer decía eso, no es joda agarrar la guitarra y ponerse a cantar, porque si no,
es como que creo que el tiempo está ayudando también para dignificar la cosa de ser un cantante, agarrar la guitarra. Generalmente los padres no confían mucho en los hijos cuando quieren dedicarse a hacer música, porque es mucho mejor estudiar, recibirse y tener un laburo asegurado. Ajá. Y hacer música es jugarse también a que pase lo que Dios quiera, ¿viste? Claro. Entonces no es así tampoco, hay que ser muy ordenado, por eso contaba eso, 3 años que vengo muy ordenado con el mismo manager, bueno, con la compañía de siempre que trabajo, tengo un apoyo por parte de eso, pero todo muy cuidado, todo tocando y da sus resultados. Hoy, que ya estamos casi a final de año, estoy con un año bastante fructífero, de muchos logros en lo personal y también en lo profesional, porque, por ejemplo, bueno, viendo ese tape, por ejemplo, he logrado cosas, he logrado la aprobación también de gente muy grosa, lo cual eso da prestigio y bueno. Totalmente. Y el público principalmente, que aprendí con el tiempo a darme cuenta de que yo tenía que darle al público lo que ellos esperaban también, ¿viste? Sí. No estar tan encerrado con lo que solo a mí me gusta. ¿Sentiste que tuviste que hacer ahí una negociación un poquito entre lo que sentís y lo que esperaba aprendí, la gente? Sí, total. Y ahora aprendí a disfrutarlo a pleno, ¿viste? Cada show que hago tiene una magia particular, tiene algo lindo. Ocurre algo. ¿Y el show de mañana? Bueno, el show de mañana es muy importante porque cierra el año. Claro, le puse de título Noche de Luz, justamente. Es una de las canciones de mi último disco, que se llama Algo Real. Y encierra un concepto, porque ya hice 4 shows en teatros en el año con nombres diferentes de cada canción. Es un modo de presentar el disco, claro, sin el hacerlo una vez. Claro. Y también un poco correspondiendo a la movida más under que vine, que por ahí estuve tocando en muchos lugares donde el máximo eran de 300 personas, 400, 500 en algún caso, en las provincias generalmente. Entonces era juntar todo este público que fui haciendo en toda la zona de Gran Buenos Aires, de punta a punta, de oeste a sur. Y estuvo bueno, hice por ejemplo 2 Malva, hice después el Teatro San Martín, y también el Centro Cultural Ricardo Rojas, y ahora en el Caras y Caretas. Caras y Caretas, ahí Sarmiento al 2000, ¿no? Sarmiento al 2000. Y es un lugar ideal para hacer esto, ¿no? Para juntar de modo íntimo a la gente, pero es un show que está repartido en 3 partes, por ejemplo, visual. Trabajo con 5 músicos que tocan conmigo y 5 personas que se encargan de hacer la parte de DJ, de proyecciones, iluminación, vestuario, y un artista plástico que se encarga también de que la cosa tenga agilidad y nunca se torne, ¿no? Me gusta la parte de mezclar la imagen con la música con la imagen. Esa fue la propuesta original de hacer música pop, ¿no? Mañana cierras. Mañana, sí. A las 21 horas puntual va a tocar Violeta Castillo, que es una cantante que adoro, que es de la nueva camada de artistas argentinos. Así que bueno, va a ser un evento lindo. ¿Y qué balance haces? ¿Qué te queda como resumen de todo lo que fue este año con Algo Real en tantos escenarios, ¿no? Que lo presentaste. Mira, hoy hablábamos con Vicky Zapata, que es la chica que me hace la prensa, y que venimos trabajando mucho con ella también, y dijimos, ¿cuántas cosas pasaron en el año? Casi fuimos campeones. O sea, Argentina fue finalista y nos olvidamos un poco. Sí, es cierto. O sea, que logramos algo muy importante con el equipo y eso pasó este año. Fue toda euforia produce su estrés también. Entonces venimos de estar en Argentina, después eso y después bajamos también el fallecimiento de Gustavo, que todavía hace muy poco que pasó. Y entre medio de todo eso, montones de shows, montones de cosas. De vínculos nuevos con artistas nuevos. Hace poquito ocurrió lo del homenaje de Gustavo y realmente fue un boom muy grande la interpretación del tema Crimen junto con Ricardo Mollo. Para mí fue eso uno de los grandes logros. Más allá de la causa, con Ricardo dijimos, esto fue... Ahí estamos viendo justamente. Nos unió Gustavo. Impresionante. Y fue también acercarme a otro gran artista como Mollo y encontrar cosas en común, la música que escuchábamos. Tocar, los ensayos fueron mágicos, así que fue un año lleno de bendiciones. Veo tu voz en el tema Crimen que justamente estamos viendo, es muy parecida. O sea, o yo lo siento, a mí me pasa que estás muy cerca de... Sí, nos emocionaba cuando lo escuchábamos. ¿A vos te pasó esto después que lo escuchaste la grabación? Sí, o yo me siento muy... Sí, siento como... De hecho, yo tengo una canción que se llama Tesoro, que dice, hablas de mí, ¿no sabes quién soy? Y esa, la segunda estrofa la canta Gustavo, entonces es como cuando la canto es como que no puedo salir de la forma de su voz. Claro. O me vuelvo un poco un imitador sin querer. Pero bueno, a Gustavo siempre le gustó cómo cantaba. Claro. Inclusive les digo más que a mí, o sea, a él le gustaba más mi voz que a mí. Te apoyaba muchísimo. Sí, porque
Ahora estoy logrando un color de mi voz que me gusta. Siempre soy un virginiano muy autocrítico y eso me, no me ha permitido poder disfrutar demasiado de mis éxitos. Siempre están buscando la perfección, sí, me parece. Sí, en esos momentos cuando yo estaba como en una crestita de ola con la canción Morrissey y todo, y se me veía continuamente por la televisión. Bueno, ahora también de algún modo, pero en aquel momento se me era como, estaba muy difundido, ¿no? No disfrutaba tanto de ese éxito logrado, porque pensaba que yo había venido de Moreno y me hice muy de abajo, o sea, tal como decía la nota, ¿no? Viajaba en el tren y todo eso, y de repente me veo firmando un contrato con una multinacional, producido por Cerati, viajando por el mundo, y fue alucinante, pero como toda cosa, ¿no? Cuando sos muy chico, por ahí te agarra muy de repente todo eso, pero gracias a Dios, no se perdió eso, ¿viste? Me sigo manteniendo, estoy, la verdad que me siento muy alabado de pertenecer dentro del plantel de los artistas argentinos y bueno, entonces ahora tengo todo por delante para poder disfrutar de lo que logré y seguir construyendo, ¿no? Poner a, digamos, a favor el talento que uno va, digamos, potenciándolo. Sí, porque en medio de todo esto también he tomado clases de canto, he hecho un montón de cosas que antes no hacía, he dejado de ser tan improvisado. Pero, perdóname, me quedé con eso que dijiste. ¿Qué te pasó con Morrissey o qué no te pasó que no te daba ese placer? No me daba cuenta. O sea, no me daba cuenta de que, no sé, lo que estaba generando. Lo que estaba generando, claro. De repente salir a la calle y ser famoso, lo disfrutaba hasta cierto, nivel. ¿Asustaba un poco? Después me asustaba, claro. Sí. Después era como un poco... Yo pienso que, ¿viste esa cosa, ese fenómeno Gran Hermano que le pasa que los meten ahí después cuando salen y se vuelven locos, ¿viste? Todo eso. ¿Y eras así generoso con el público? ¿Le das autógrafo todo? Sí, no, siempre soy así. Sí. Siempre soy así porque en realidad me viene la situación. Yo creo que, no sé, dicen que el arte, como dije ahí, a veces que uno no hace las cosas para agradar, pero a mí me gusta la aceptación del público. Es una cosa que en realidad es el verdadero... Es el pago al alma, ¿viste? Porque después está que uno vive de esto y hay que hacer que esto sea una profesión para crecer, para poder vivir de lo que uno hace. Y eso pienso que es un poco el pago al cuerpo. Y el pago al alma es el aplauso, es la gratificación que el público te da. Que te piden un tema en especial. Claro, o esa cosa que te dice, che, una canción tuya me salvó, ¿viste? Qué bueno, es increíble. Y algo real, ¿qué diferencias tiene con ese Leo García de ese momento de Morrissey, digamos? Mira, tiene una gran diferencia y que es algo que me dio el gusto, que es un disco que me salió como me salió, no está pensado como para agradar, digamos, ¿no? Cosa que me parece bien y tampoco no me parece mal del otro modo. Porque... Pará, ¿qué querés decir con eso? Porque me quedo... Hice la música que me salió. No importa si no es un hit, digamos. Exacto. Así. Igual el disco, por ejemplo, es un disco que los productores ejecutivos que tengo, en el caso de Pop Art, le han dado mucha importancia. Me han dado mucha importancia como artista porque es una grabación cara, lo mastericé en New York, me di lujos que por ahí hoy día... Esos inclusive, gustitos. Claro, no son tan importantes en el caso de que hoy día con una computadora puedes hacer un montón de cosas. Sin embargo, yo me fui a un estudio, tuve los mejores músicos que yo quería, lo terminé en New York al disco, o sea que es un discazo. Y es un disco que tiene, bueno, que tiene un mensaje letrístico muy importante, culmina con una oda al sol, que me parecía importante, una canción que se llama Solar, que es, bueno, de algún modo nuestra bandera condecora con el sol en el medio. Y así que es un discazo, pero bueno, es un disco que es bastante, ¿cómo te podría decir? De autor. De autor. Totalmente. No es un disco masivamente pop. Artesanal. Exacto, ahí está, sí. Te diste gusto, lo hiciste vos y te diste el gusto. Lo hice ahí, después tuve la gran suerte de tener unos videoclips buenísimos. Por ejemplo, el último videoclip que se llama Rompepaga. Actúa Maika Migorena, Mónica Antonopoulos, Jovi Campobassi, personas maravillosas y con una producción. Lo tenemos genial. En el próximo bloque para ver. Sí. Pero Leo, te invito a que te quedes un bloque más con nosotros. Vamos a estar hablando, seguir hablando de la presentación de mañana y también de algo real. Así que ya volvemos en Tardes Federales aquí en vivo en el Senado de la Nación. Es verdad cuando la gente dice que la medicina es una profesión sacrificada. Los médicos somos médicos en todos lados, en casa, en la calle, en el consultorio y en el hospital. Cuando empecé a trabajar en la guardia fue duro. Me angustiaba muchísimo. Hasta pensé en dejarlo. ¿Esto es lo que elegí? Me preguntaba.
Después veía a mis compañeros dejando todo en una emergencia, en un parto o en el quirófano. Ellos nunca bajaron los brazos. Porque acá el resultado no es sacar un producto mejor o peor. El resultado puede ser salvarle la vida a alguien. ¿Sabés lo que vale verle la cara a un nene que vuelve a sonreír? Eso no tiene precio. No importa quién sea el paciente. Acá atendemos a todo el mundo. En otros países, si no tenés el carnet con el último cupón de pago, te dejan en la puerta. Por eso, aunque a veces las cosas se compliquen o no demos abasto, yo apoyo la salud pública de calidad. Y porque el Estado argentino ve personas, no números. Y porque cada año tenemos nuevos y mejores hospitales. Y seguimos en Tardes Federales, estamos charlando un montón acá con Leo García, que ya está cerrando la presentación de su último trabajo, Algo Real, mañana. Caras y Caretas, Sarmiento al 2037, más exactamente. Muy bien, muy bien. 21 horas puntual, porque viste un poco, nosotros nos reímos mucho con mis músicos. Es 21 horas y llegan 21:30. Claro, estamos así todos acostumbrados. O decís, si decís a las 12, ya está, viste, ya after hours. Claro. Estas 21 horas en un teatro divino, hermoso, como nuevo el teatro, ¿no? Sí, es verdad. Sí, creo que impecable. Sí. Así que bueno, con un sonido alucinante y todo, así que bien. Como para que se sienten y disfruten de un espectáculo, porque armé el espectáculo también en tres partes, como les contaba, y con un sonido, por ejemplo, yo no, mis músicos, por ejemplo, la formación es cajón peruano, bajo, guitarra y bandoneón tengo. Qué lindo. Entonces se arma un sonido totalmente nuevo y computadora, música electrónica, todo desde un plano más sónico. Entonces, después también me quedo solo con la viola y canto entre el público y ahí la gente me puede pedir las canciones que quieran que cante. Una a la carta, más o menos. Si voy mañana, te pido, además de todos tus discos que son divinos, la de Gilda. La vi, la de Gilda. Me encantó el homenaje que le hiciste a Gilda con tu guitarra. Sí. Impresionante la melodía que lograste con el tema bueno, de Gilda. Bueno, Gilda es, digamos, para mí es como cuando yo me muestro como fan. Hago la del fan, ¿viste? Sí. Y me gusta porque, bueno, en realidad soy fan de Gilda, he estado con el fan club de Gilda muchas veces, he ido muchas veces a su santuario y me conozco todas las canciones, pero ¿viste? Sí, cuando todas las canciones y tengo, bueno, tengo una amistad con Toti Jiménez, que es su productor, ¿no? Sí. Y ahora Natalia Oreiro está por hacer la película. Claro. Y me convocó para que participe en parte de la música. Ah, sí. Genial, hermosa. Así que, y cuando haces el homenaje a ella, que haces un enganchadito de todos los temas. Sí, algo hago un popurrí. Generalmente, como la gente ya sabe, toda la gente que me conoce ya sabe que hago bien las canciones de Gilda, me canto No me arrepiento de este amor y Corazón Valiente, que es mi canción favorita. Ay, después de todas que me gustan, ¿no? Pero generalmente los 7 de septiembre, que son los homenajes a Gilda, solía cantar todas las canciones. Uh-huh. Así que veremos qué pasa este año que se viene, increíble, este 7 de septiembre. Y en esta preparación de Algo Real, contanos un poquito de ese proceso. ¿Es verdad que ibas a la clínica a verlo a Gustavo y un poco le mostrabas lo que ibas preparando del disco? ¿Es así? Sí, por supuesto. Aparte que, bueno, cuando Gustavo estaba internado, lógicamente que el mejor modo de comunicarse con él era a través de la música. ¿Qué, claro, qué más para alguien que ha sido un dios de la música tener ese contacto, ¿no? Más allá de poder estar cerca de él, poder tocarlo, hablarle y todo, lo mejor que yo podía hacer, y a pedido hasta de era su cantarle. Madre, era agarrar una guitarra y cantar, o llevar un CD, claro, y mostrarle lo que iba haciendo. Uh-huh. Y bueno, lógicamente fueron momentos difíciles, pero uno creo que lo que nos hizo vivir Gustavo también fue esa ponerle esa cuota de optimismo y de felicidad a pesar de todo. Sí, y totalmente. Creo que nos dio mucha fuerza, nos dio muchísima fuerza de vida, porque por ejemplo ver su madre con esa super voluntad, sí, de ayudar también
a sus amigos, ¿no? Que por ahí era como verlo internado, lógicamente era de la forma que menos queríamos verlo. Uh-huh. Pero lógicamente, estando en vida, era el modo de poder estar contento de que él seguía estando acá. Así es. Y rompe paga este video, que ahora ahí te estás animando más a la cuestión del video. ¿Cómo fue con Mike, con Mónica? Bueno, eso fue buenísimo porque la canción nos parecía divertida. Uh-huh. Creo que es la canción más divertida del disco, porque el disco se profundiza, muy romántico el disco, ¿no? Uh-huh. Y lo de Algo Real lo tomé un poco porque me tomé mucha influencia de los artistas de la generación de ahora. Ahí está. Ajá. Sí. Y veía eso, como que yo siempre vivía fantaseando. Digo yo, no, vamos a vivir que las cosas sean reales, ¿no? Vamos a hablar de las cosas reales, basta ya de fantasear. ¿De ser generación Disney? Exacto, total. Lo escuché, lo dijiste en una entrevista. Me encontré con, no sé, con Alejandro Schuster de Viva Elástico, el grupo Rayos Láser, Guillermo Benesniak, toda la camada, Violeta Castillo, toda la camada de artistas nuevos, que veía que en sus canciones siempre hablaban de cosas así reales, manifestaban la necesidad de vivir el momento y aquí ahora, de un modo muy claro, ¿no? Yo dije, wow, qué bueno. Y bueno, también me influencié de ellos para hacer estas canciones. Y la de Rompe Paga es la más cómica, sería como la más parecida a Morrissey. Hablan de una persona totalmente inconforme. Sí. Por lo que le hicieron, ¿viste? Bueno, hiciste un poquito de catarse. Me rompiste el corazón, ahora la vas a pagar. Fui al supermercado y rompimos todo. ¿Dónde se hizo esto? Ay, lo que costó conseguir ese supermercado. Porque yo, claro, nadie lo quería conseguir esa locación. Igual no pudimos, sutilmente se rompió todo, pero todo es un poco... Es el video de unos locos que van a las 5 de la mañana a un supermercado 24 horas y lógicamente apareció Mike Amigorena, Mónica Antonopoulos. Aparece también un chico coreano, porque todo sucede en un supermercado coreano. Porque en realidad yo vivo muy cerca del barrio chino. Ajá. Y ahí comúnmente en los bazares ves eso, que dice, claro, rompe paga. Rompe paga. Sí, y ahí surgió la canción, porque digo, qué buena frase. Y entonces, ahí se podían decir muchas cosas. ¿Tuvo que ver con un desamor? Sí, tuvo que ver con un desamor y con muchas cosas. Generalmente no hay... Mis canciones, como las hago con Pablo Shanton, que es una persona que realmente es un genio, es un periodista muy groso. Entonces es un gran amigo mío y tiene un poder literal que yo no tengo, lógicamente, y gracias a Dios que cuento con él. Entonces vamos hablando de muchas cosas y cada canción tiene muchos contenidos. Por ejemplo, y aparte que está bueno también dejar ese misterio, porque claro, la gente escucha la canción y se identifica cada uno como sí, quien quiere. Claro, porque me ha pasado con la canción Reírme Más, que se me ha repetido muchas veces, que mucha gente vino y me dijo, por lo menos 10 personas, así te lo digo, que esa canción han estado a punto de suicidarse y a escuchar esa canción no lo hicieron. Mirá, es medio Gilda lo que cuento. Pero me pasó, sí, taxistas, gente que ha ido llorando a mi show, a que le firme el disco y decirme que esa canción sirvió para pensar de un modo muy positivo ante la vida. Uh-huh. Y quizás yo no lo hice pensando en eso, ¿me entendés? Pero no quiero tampoco contar la raíz del porqué para no romper esa posibilidad de la canción. Gente, claro. ¿Viste? Sí, sí, sí. La que no te puedo creer que eras vos el autor y me enteré leyendo un poquito tu biografía es la de La Isla del Sol. La Isla del Sol. Escuchamos la anécdota. Impresionante. Que no sabían que era tuya. La canción yo la hice... porque tenía Van Press en aquel momento, Van Press, mi primer banda, una banda muy under, pero bueno, que Soda tocó una canción de esa banda. Uh-huh. Entonces, de algo teníamos que vivir y yo trabajaba en una compañía llamada Beat Mortales, sí, haciendo remixes junto con Ezequiel Dero, gente muy, muy copada, ¿no? Y entonces ahí tenía que llevar siempre canciones para rellenar compilados y tenían que ser las canciones más comerciales que sea posible. Ajá. No solamente Les de Sol, hay otras canciones que son muy, muy, muy gancheras. Entonces agarraba y reversionaba. Debo de admitir que no son composiciones del todo, como en el caso Morrissey, Reírme Más o Rompe Paga, que son composiciones de cero, que yo agarro la viola y me sale de ahí. Claro. La Isla del Sol es una canción que la melodía sale de las... Del carnaval de Río. Ajá. Es una canción brasilera. Ajá. Lo que yo hice fue adaptar una letra una nueva letra, y en versión pop trance, junto con los productores de Oid Mortales. Hicimos esa canción, la cantaba y yo, de hecho, la cantaba y le ponía otro nombre llamado El Santo, un seudónimo. Yo no quería que se sepa que era Leo García. La canción empezó a pegar con todo. Sí. Increíble. Y yo estaba en una época
juvenil que somos todos, era como más elitista, viste, más así, sí, no, ¿no? No me... como eso es una grasada. Y entonces el asunto que no me adjudiquen eso a mí. Empezó a pegar con todo. Increíble. Y no sé, me acuerdo que Tinelli quería que vaya a Ritmo de la Noche, sí, a cantar y todo. Y decía, ¿cómo no vas a ir? No, ¿cómo voy a ir a cantar esa canción? Ese programa, qué sé yo, ahora soy re fan de Tinelli, me encanta la canción, viste, uno cambia. Y entonces pasó eso con la canción y pasaba el tiempo y la canción se había transformado en que, la canción que todos hacen, el trencito. Totalmente. Y después, ¿te pasa algo con eso? ¿Con esas canciones se vuelven populares y por ahí no son más artesanales quizás? ¿Tenés tema con eso? Las amo. Porque ¿sí? Una vez yo estaba estudiando la Kabbalah, que me encanta profundizar las religiones. Y vino una señora y me dijo... Vos no la querés esa canción, ¿no? Porque la estaban pasando en una fiesta y yo la puse a un costado. Digo, sí, lo que pasa es que yo no la hice en mi etapa solista. Me dice, ¿vos no te das cuenta que esa canción cuando la escuchan, vos lo llevás a la Isla del Sol? Tal cual, la gente se siente contenta porque vos decís la Isla del Sol. Siente calor. Y está viviendo la historia. Eso fue como me convenció. Y ahí la empecé a cantar ahora en vivo, la cantó en los shows. Qué bueno. Leo, ya estamos con poquitísimo tiempo, te tenemos que despedir. Estamos muy agradecidos de tenerte acá. Tuviste un año fantástico, lo mejor para el año que viene, disfrútalo, sí. Te lo mereces, sos un grande, un cantautor, un compositor. Es impresionante, leíamos tu trayectoria y es impresionante. Sí. Leo, te agradecemos mucho. Mañana quedan todos invitados a que vayan a ver... En el Caras y Caretas, a las 21 horas. Uh-huh. Y bueno, ahí estaremos haciendo este espectáculo que se llama Noche de Luz. También ahí un poco está. Para condecorar la Navidad y el nuevo año que se viene. Bueno, les agradezco mucho. Un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Vamos a una pequeña pausa. Sí, vamos. Ya volvemos. No, porque ahí están los enchufes y ahí podemos enchufar la tele. Ya vemos desde ahí. Bueno, está bien, lo ponemos acá, ¿eh? ¿Te imaginas todo lo que vamos a hacer acá? Cuando vengan todos los chicos y se sienten ahí en el sillón para ver los partidos. Pará, ¿eh? Si vamos a vivir juntos, acá va a haber reglas. Regla número uno. Si se rompe una canilla, se la arregla. No usamos las hornallas de la cocina para calentar la casa. Si lavamos los platos, enjuagamos, cerramos la canilla. Y si nos vamos, cerramos el calefactor y cuando volvemos, lo volvemos a encender. ¿Y los partidos? Te asustaste. Junto con la redistribución de los subsidios residenciales y comerciales al gas y al agua, decidimos incentivar un consumo más responsable de nuestra energía. Por eso, si consumís un 20% menos de gas que en el mismo bimestre del año anterior, conservás este subsidio. Si ahorrás, seguís pagando lo mismo. Crecemos. Invertimos mejor. Argentina nos incluye. Te lo tenemos que contar porque el futuro lo construimos entre todos hoy. Imagínate a tu país, Argentina, con plena independencia energética, autónomo en su abastecimiento limpio de minerales indispensables para la industria y liderando la investigación biotecnológica en los fondos oceánicos. ¿Sabías que el mar argentino es un gran reservorio de recursos estratégicos? En el fondo del mar hay varias veces más minerales que en nuestra cordillera, además de gas y petróleo para varias generaciones y una incalculable riqueza en genética y biodiversidad. Malvinas es más que una herida del pasado. Es una promesa para la prosperidad futura de todos los argentinos y sudamericanos. Queremos llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas con 1 millón de firmas. Yo le pongo la firma. 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 Acompáñanos. 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 Entrá en www.pueblospormalvinas.org y ponele la firma.
Sammy. ¡Tato Meren! Hablemos. Tomemos algo y me decís lo que tengas que decirme. Cuídame. Me dice que lo llene de besos. ¿Te pusiste a pensar que existe la palabra maltrato, pero no buen trato? Entra a www.buentrato.gov.ar y sumate para que esta palabra entre al diccionario y a la vida de todos los chicos y chicas de nuestro país. Seguimos en vivo recorriendo la provincia de Entre Ríos, aquí en el Senado de la Nación, en el Salón Eva Perón. Y es hora de hablar de cine, porque hay que tener en cuenta que se va a realizar ahí en Concordia, Entre Ríos, del 17 al 26 de abril del año que viene, obviamente, el Festival Internacional de Cine Social de Concordia. Así que todos los que quieran participar lo pueden hacer. Y nosotros vamos a hablar de las películas que eligió nuestra compañera Sofía Pica. Esta que estamos viendo ahí se llama Una semana solos, de la directora entrerriana Celina Murga. Se trata de un grupo de jóvenes de entre 7 y 14 años que quedan solos durante una semana en una casa dentro de un country. La película es la crónica de esos días entre la cotidianidad inocente de la infancia de los chicos y obviamente lo que surge dentro del encierro de la misma. Esa es una de las películas de esta directora entrerriana que ha elegido Sofía Pica para el día de hoy. Y tenemos otra, porque también de la directora Paula Hernández. La película se llama Un amor. Actúan obviamente grosos como Diego Peretti, Elena Roger. Fue filmada íntegramente en Entre Ríos. Esto es lo que siempre trata de destacar Sofi con el cine que elige. Es el primer amor, obviamente, ese que nos marca para toda la vida, porque jamás se olvida en un momento fundamental como es la adolescencia, en que la curiosidad, el deseo y el desconocimiento se mezclan en un triángulo explosivo. Forma el punto de partida de esta emotiva historia que nos muestra la manera en que establecemos vínculos afectivos y cómo recuerdo perdura a lo largo de toda nuestra vida ese amor de la infancia que nunca se olvida. Y la última película que tenemos en el día de hoy es del director Néstor Frenkel. Esta película también habla de Entre Ríos y más precisamente de Federación, de esta ciudad entrerriana. Este director retrata presente y pasado de Federación, una ciudad que fue demolida en 1979 a instancias de la dictadura para hacer la represa hidroeléctrica, lo que hoy nosotros disfrutamos como las termas. Así que de esto habla la película, renacida obviamente por el aprovechamiento de las termas, mujeres que caminan en bata por la ciudad y una torta de cumpleaños gigantesca hecha por los federenses. Son algunas de las postales que utiliza el director para retratar el presente de la ciudad y sus habitantes. Ahí está, estamos viendo las imágenes. Recordemos, el director de la película, rodada totalmente en Entre Ríos, relacionado obviamente con lo que pasó, la desaparición de la ciudad y obviamente lo que hoy conocemos como las termas de Federación. Volvemos entonces y ahora pasamos del cine a la literatura, porque ya está preparada nuestra compañera Marina Gutiérrez con Cecilia Capela, especialista y licenciada en letras, para hablar de literatura. Muy bien, muchas gracias Pamela. Qué presentación te hicieron, Cecilia. Sí, la verdad. No, la verdad. Impresionante. Bueno, estamos con la columna de literatura y hoy nos trajiste dos invitadas, ¿verdad? Así que hoy las presentás. Sí, sí. Presentalas vos como corresponde. Bueno, estamos acá con Viviana Ricciardi y Carla Maliandi de Rioplatensas, que vienen a adelantarnos un poco de su nueva publicación sobre Sara Gallardo, que estuvieron escribiendo, investigando sobre esta autora rioplatensa. Pero bueno. ¿Y qué es, chicas, esto de Rioplatensas? Rioplatensas es un colectivo autoral, somos tres mujeres, falta la tercera que no ha podido venir, se llama Aldana Cal, que nos hemos conocido en la maestría en dramaturgia del IUNA y que a partir de ahí empezamos a explorar una forma de escritura posible juntas pero separadas. No escribimos a seis manos, sino que investigamos en este caso, por ejemplo, a Sara Gallardo, a diferentes artistas, pensadoras del Río de la Plata. En este caso estamos trabajando sobre Sara Gallardo.
Y a partir de esa investigación que compartimos y que nos pasamos libros y charlamos en forma informal respecto de cada una de estas mujeres, luego cada una se encierra en su casa a escribir. Los textos empiezan igual a circular entre nosotras, nos los enviamos, opinamos, pero es un trabajo en paralelo. Parece que estamos... Sí, pero era una de mis primeras inquietudes, era cómo escribir en conjunto, cómo se hace una colaboración autoral. Pero a veces me cuesta a veces pensarlo porque la escritura siempre parece ser como una tarea más solitaria. Sí. Nosotros tenemos un trabajo hecho en conjunto a seis manos, que es el Gliptodonte, que antecede a Río Platenses, que es una intervención en la Biblioteca Nacional. Que ahora no se está haciendo, pero que es nuestra intención volver a hacer. En el caso de los libros, las publicaciones de Río Platenses, escribimos solas, pero nos vamos consultando, nos vamos leyendo, así que también es una escritura acompañada de algún modo. Y además hay algo que se produce en el tema de la escritura con el otro al lado, que no lo podría teorizar seguramente, pero que tiene que ver con lo empírico. Yo escribo de una manera cuando escribo textos que no son para rioplatenses y de otra cuando escribo para rioplatenses porque sé que estoy dialogando con Aldana y con Carla. Sí, sabes, capaz que la lectura inmediata va a ser de tus compañeras y saber, supongo yo, que tenés el interlocutor ahí atento a esa escritura, te la tiene que... Te condiciona. Sí, te condiciona un poco, sí. Y después de ese proceso individual, juntan los textos y más o menos hacen como una reedición, me imagino, sí, de lo que ustedes elaboraron. Antes de la publicación, nosotros hacemos unos encuentros, esas lecturas las hacemos en la Biblioteca Nacional, y estos encuentros agrupan a cantautoras también y a ilustradoras, que son las ilustradoras que trabajaron para los cuatro libros. Entonces son una especie de encuentros performáticos, digamos, porque sucede todo esto al mismo tiempo, las lecturas, la música y las ilustraciones, y las publicaciones son posteriores a esos encuentros. Y llegamos a monólogos, ¿no? Lo que escribimos son monólogos breves, cada una escribe un monólogo breve que luego es presentado de esta manera que está contando Carla y que gracias a un subsidio del Instituto Nacional de Teatro y de Proteatro venimos publicando ya cuatro ediciones. ¿Y de autoras mujeres o también eligen autores masculinos? Hemos trabajado siempre con mujeres. Sí. Ahora, esa inquietud de trabajar con mujeres también de rescate, porque a veces hay autoras, Sara Gallardo, por ejemplo, son autores que son, si bien conocidas, no sé si son tan leídas sí, hoy en día. Es cierto. ¿No? Y a mí se me ocurría también que uno viendo la biblioteca, bueno, yo como lectora más que nada, pero en biblioteca tardé mucho en ser consciente que en mi biblioteca son todos autores masculinos. Y son narradores varones en su mayoría. El canon es masculino. El canon es masculino y es muy notable, bueno, por lo menos en mi caso, lo tarde que me di cuenta de eso. Yo estudié letras, o sea, tengo una reflexión acerca de... Y de la literatura. Después decís, ¿por qué? Claro. A nosotros nos pasó lo mismo. Claro, porque a mí me pasó de pronto muy adelante. Estamos en un bloque reflexivo tuyo. Sí. Ya mientras aprovecho yo para reflexionar sobre mi propia. De hecho, Río Platenses surgió pensando en hacer teatro sobre autores argentinos. Sí. Y cuando dijimos, bueno, en vez de autores, vamos a trabajar sobre autoras y quisimos contar qué autoras del Río de la Plata nos gustaban, nos dimos cuenta que teníamos lagunas enormes, que nos venían nombres de hombres, pero no tantos nombres de mujeres. Tenemos unas imágenes de los encuentros, unas fotos de los encuentros de Río Platenses en la Biblioteca Nacional, sobre todo. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, sobre todo, en mi caso, por eso le voy a preguntar, en el caso de ustedes que trabajaron con estas autoras, pero yo recuerdo cuando leí Clarice Lispector, me pareció que su literatura era muy femenina, digamos, y que la leí, me saltó como... algo muy femenino en su escritura que a mí me hizo reflexionar sobre eso. ¿A ustedes les pasó esto con estas autoras? ¿Cuál es la reflexión? ¿Hay algo específicamente femenino, digamos, en las escrituras? ¿Existe la literatura femenina? Es la gran pregunta, ¿Existe, ¿no? Claro, ¿existe la literatura de género? La literatura de género, sí, esa es la pregunta. Sí, la pregunta... No la tenemos la respuesta. Claro, no. La verdad que no. Nos la es difícil resumirla ahora. Y también tendríamos que definir qué es lo femenino, ¿no? Primero, para entender qué comparten esas mujeres en relación a lo femenino. Pero, bueno, Clarice Lispector justamente también en un libro de ella dice, bueno, no hay escritura femenina, hay escritura. Claro. Pues cada uno encontrará lo femenino. Pero debe tener una visión. Hay una mirada de lo femenino, hay también un gesto político. No podemos nosotras no hacernos cargo de que estamos haciendo un gesto político ya desde el título de nuestro colectivo autoral, que es un gentilicio que no existe forzado, que es Río Platenses.
Claro, ¿no? Estamos hablando algo desde ahí. Pero la verdad es que tampoco tenemos nosotros una postura abiertamente feminista o de militancia feminista. Sí creemos que y a partir de que hemos investigado estos universos, ya llevamos, no sé, suponte 20 mujeres investigadas, más o menos, lo que en todos los casos descubrimos es que les ha costado un montón. Sí. Y que muchas valieron mucho más que otros hombres que brillaron y ellas no brillaron. O hoy hay que desenterrarlas de las bibliotecas para poder encontrar un librito de ellas. Esto es cierto también. ¿Y en qué están trabajando? ¿Ya están pensando en la siguiente autora? La próxima es Sara Gallardo. Estamos empezando a investigarla ahora, a Sara. Uh-huh. El primer libro es sobre 5 autoras diferentes. Trabajamos con 2 dramaturgas uruguayas. Uh-huh. Y trabajamos sobre Alejandra Pizarnik, Marosa Di Giorgio, Idea Vilariño, Silvino Campo y Eduarda Mancilla. El segundo es sobre Aurora Venturini, que es una autora viva de La Plata. Que es maravillosa, perdóname, la historia de Aurora Venturini, te la resumo brevemente porque es muy loca su historia. Aurora tiene como 90 y pico de años, uh-huh, y es una autora genial, pero que saltó a la fama a los 91. Porque ganó el concurso de novela joven de Página 12. Espectacular. A los 90 y pico de años. Me encanta que lo digas porque hay mucha gente que cree que ya no tiene edad para hacer un montón de cosas que les surgen y les salen del alma. Y está buenísimo. Chicas, les agradecemos un montón. Por último, cuéntame un poco cuándo es que hacen esta última presentación. Déjanos contar que mañana vamos a estar en la Biblioteca Nacional, en la sala Augusto Cortázar, a las 14:30. Invitamos a todos a que nos vayan a ver con entrada libre y gratuita y unos canapés que vamos a convidar. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Y las invito a que disfrutemos a los, espera que lo quiero decir bien, guauchos. Ahí está, que nos acompañan. Son tiempos raros, son flores que no huelen bien, son aguas turbias de martirio cruel, tu presencia infiel. Y es la distancia la que no logro contener, sombras perpetuas que no dejan ver. Que se hacen pared. Y es tal vez la única forma de perder mi tiempo, intentar de que el recuerdo se extravíe entero. Siempre la paz es temporal, regresará. Nuevas flores que huelan mal. Y ahora pienso de correr, y es tal vez la única forma de perder mi tiempo, intentar de que el recuerdo se extravíe entero. Siempre la paz es temporal, regresará. Nuevas flores que huelan mal. Quemaré los puentes tras de mí para no volver atrás. Romperé las redes del dolor en discordia con mi corazón. Oh. Quemaré los puentes tras de mí para no volver.
puentes tras de mí. Algo y me decís lo que tengas que decirme. Cuídame. Me dice que lo llene de besos. ¿Te pusiste a pensar que existe la palabra maltrato, pero no buen trato? Entra a www.buentrato.gov.ar y sumate para que esta palabra entre al diccionario y a la vida de todos los chicos y chicas de nuestro país. Final Marina de Tardes Federales, aquí en vivo en el Senado de la Nación, en Salón Eva Perón. Estamos con los gauchos. Le damos el aplauso, sí, como se merecen. Gracias. Nos han acompañado, Marina, durante todo el programa. Recién tuvimos la posibilidad, sí, de escucharlos un ratito. Bueno, recién hablamos justamente con Leo García de esto del final del año, del balance, de cómo se sentía él. ¿Y ustedes, uh-huh, cómo se sienten? Porque han tenido un año, obviamente, de muchísimos reconocimientos, lo que fue el premio Gardel al mejor álbum de nuevo artista de folclore. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo están? La verdad que muy contento, con un año tremendo en el, uh-huh, que empezamos tocando en Cosquín Rock y después tocamos en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Después fuimos a Europa también, estuvimos girando un mes allá mostrando un poco los dos discos que tenemos, el primero que es Gauchos, que tenés, uh-huh, ahí, y Pago, que es el último disco. Y nada, ahora cerrando el año, este sábado que tocamos aquí en Capital, el 6 de diciembre. Uh-huh. Así que bueno, nada, muy contentos y con ganas de seguir adelante, de seguir caminando este camino tan hermoso. ¿De qué se trata este festival donde van a tocar ahí el día sábado? Es un festival que organizamos con Mamboretá Record, uh-huh, que es nuestro sello colectivo de artistas que venimos del NEA. Vamos a tocar Los Gauchos, Benito Malacalza y Ender Ramírez, y nos acompaña King Koya, que es un proyecto de Gaby Kerpel, que de alguna manera estamos hermanados musicalmente y nosotros lo admiramos mucho a él. Y bueno, él va a estar también poniendo música, su set folk para la pista de baile. Contame un poco del grupo, presentame a los demás. Bueno, acá estamos con la mitad de la banda, que, uh-huh, sería Juanma y Fede, uh-huh, con este formato trío que es más fácil para llevar a los programas. Y bueno, Federico, Juanma, está Albano Caballero, mi hermano que toca el bajo, y Juan Miguel Castellani, que es otro guitarrista. Y después son millones de integrantes más que tenemos los Gauchos, de amigos y familia que acompañan a la banda. Bueno, yo los quiero seguir disfrutando, no sé, acá, si, sí, todos dicen que sí. Vamos a hacer la previa para el lugar del 6 de diciembre. Dale. Y bueno, están todos invitados ahí en las redes sociales, pueden investigar un poco más sobre los Gauchos, sobre Mamboretá y todos los artistas que están ahí. Uh-huh. Y ahí van a ver dónde es y a qué hora empieza y todo. Dale, muy bien. Muchísimas gracias, los escuchamos. Vamos con Pago. Thank you.
deseos de amor al volver al lugar que dejé. Cargo con la cruz de tu voz en mi corazón que sangra. Pago por volver hacia atrás a empezar para ver cómo pudo ser. Vuelve. Como soy, sin saber quién me espera. Ojalá sea un umbral de estrellas. Cántame otra vez la canción con pasión para sentir la emoción. Suéñame a tus pies sin pensar otra vez que no fue como pudo ser. Vuélveme a mirar para poder nacer. Vuélveme a acariciar para poder crecer siempre. Solo tus ojos. Álbum, bueno, este que les dio justamente tanta, tiene que ver con la canción. Tantas motivaciones. ¿De quién es la letra? Es de Federico y la música de Albano, del Bají, entre los dos. Somos todos, componemos todos juntos. Nos gusta participar en las composiciones de todos. Bueno, Pame, ¿qué te parece si antes de despedirnos y de despedir a los chicos, vamos a revelar la imagen de dónde es? Dale, la imagen con la que estuvimos jugando a lo largo del programa. Sí, ahí la vemos. La imagen era obviamente el monumento al sembrador, que se encuentra ahí en Villa Elisa, en la provincia de Entre Ríos. El monumento que está hecho por el artista Andrés Miklan, mide 12 metros y está obviamente relacionado porque es la representación histórica marina de los primeros colonos que llegaron ahí en Entre Ríos. Y esto de sembrando futuro, claro, y sembrando, ese es el monumento la que se encuentra ahí en Villa Elisa. La provincia de Entre Ríos, agrícola, ganadera por excelencia en nuestro país. Así que bueno, esa fue la imagen del día de hoy. Bueno, nos vamos despidiendo. Yo no sé si hay un tiempo para un tema más. Nos dicen que no. Viene artículo 16 con Alex Freire y José María Ibello, que ya están aquí en el piso. Chicos, les agradecemos muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación y lo esperamos mucha el sábado suerte. A todos. Es sábado 6 de diciembre. Sábado 6 de diciembre. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, nos despedimos hasta el jueves que viene, que creo que ya estamos en el último programa. ¿Será el último del programa? Año. ¿Será especial el último por algo? No sé, vamos a ver qué dice la productora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.